Queridas familias guatemaltecas, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición del Meritito Sabor del Buen Humor Chapín. Hoy, disfrutando y compartiendo del incomparable sabor de nuestros grandes amigos de Whataburger, quienes recientemente se sumaron a la gran familia de Inglamira con cariño, compartiendo ese sentimiento de hermandad, fraternidad, amistad, cariño y amor por nuestra querida patria Guatemala y nuestra querida gente chapina. Y porque lo nuestro es mejor, seguiremos llegando a todos los rincones de nuestro amado país, porque muy pronto Whataburger estará en cada municipio, en cada aldea, en cada departamento y en cada corazón de todos nuestros queridos y amados hermanos guatemaltecos. Javier, bienvenido. Gracias, Diego. Bienvenido a vos y a todos nuestros hermanos televidentes. Les agradecemos por estar en una edición más de su programa En la Mira con Cariño. Y ahora, con la magia de la televisión, nos vamos allá a la aldea Llano Verde, específicamente a la Fundación Esperanza de Vida, donde queremos enviarle un abrazo muy grande al señor Carlos Vargas por tener esa visión y ese corazón gigante para apoyar a todas las familias que realmente lo necesitan. Y también muchísimas gracias, Whataburger, por unirse a este proyecto que se llama En la Mira con Cariño. Solo juntos vamos a construir un mejor país. Los dejamos con este super programa que viene a continuación gracias al apoyo de Whataburger. Sean todos ustedes Whataburger bienvenidos. Y me vine a hacer una bromita con esta bombita que era de a mentirita y le ponía esta mechita, pero no sé por qué la gente salía corriendo. Vamos a ver qué pasa. Ay. ¡Ay! 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 ¡Aló! ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Ay! ¡Aló! ¡Ay! 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 A la playa. Que estoy celebrando mi cumpleaños. Estoy celebrando mi cumpleaños. Ay, perdón, perdón. Perdón. No, pero es que estoy celebrando mi cumpleaños. Ay. Mentira, solo es papel. Regálame un saludito para la cámara, la mira con cariño. Allá está la cámara. Como la crisis está grave en Guatemala, me vine a vender estos aparatitos que en realidad sirven para limpiarse el oído o la nariz. Pero no sé por qué la gente no me los compraba. Acompáñenos a ver la reacción. Mire, baratos, ¿eh? A quetzal. ¿Cuántos quiere? A quetzal, mire, para limpiarse los oídos, la nariz. Baratos. Baratos, se lo voy a dar, mire. En oferta, choca, para limpiarse los oídos, la nariz. ¿Cuántos quiere? En oferta. Mire, barato, saquetzal. Es para limpiarse el oído, mire. Es para eso, sirve, para limpiarse el oído, la nariz. Le echa agua en los oídos. Mire, señorón, barato, saquetzal. ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos quiere? Mire, barato, saquetzal. ¿Cuántos quiere? Para limpiarse el oído, la nariz. Saquetzal, mire, barato. Saquetzal. O hacemos cambio por un helado. Para limpiarse los oídos, la nariz. Señorón, mire, barato, saquetzal.
en oferta para limpiarse, pa limpiarse los oídos, la nariz. Para eso sirve. Mire. Mire, señor, Quetzal. Para limpiarse los oídos, la nariz, barato, mire, en oferta. A Quetzal, mire, barato, mire, para limpiarse los oídos, la nariz. Mire, a Choca. Barato se los voy a dar. Mire, barato se los voy a dar. Cómprame uno. Barato se los voy a dar, barato. Barato se los voy a dar, barato. Barato se los voy a dar, barato. Barato. A Choca. A Choca se los voy a dar. Cómprame uno, hombre. Ah, nos vemos, pues. En La Mera con Cariño hemos visitado las encantadoras tierras de San Jorge en Zacapa para celebrar junto a cientos de queridos hermanos jorgeños la alegría de haberse convertido en un municipio más de nuestro querido país. Y con el dinamismo y buen humor que nos caracteriza, llegamos nuevamente para compartir de una increíble fiesta en la que con gritos, aplausos, risas y carcajadas disfrutamos de las infaltables y sensacionales presentaciones de nuestro simpático y peculiar Cantinflas Chapín, así como del chistosísimo payaso Sentadito, quienes junto a la participación especial del genial payaso Poli Poli fueron llevando a cabo divertidísimos concursos en los que también fuimos premiando la emoción y algarabía de los más dinámicos en esta actividad, con una inmensa e incalculable cantidad de premios y regalos especiales llevados gracias a Ban Rural, La Mega Paca, Selco y Gama Color, Pastelerías Holandesa, Grupo Escorpión, Fundación Esperanza de Vida y nuestros grandes amigos de Whataburger, quienes ahora como parte de nuestra gran familia nos acompañaron para hacer entrega de una gran cantidad de juguetes, útiles escolares, pelotas, frisbees, una linda churrasquera y muchísimos regalos más, compartiendo a la vez la buena noticia de que muy pronto se estarán expandiendo por toda Guatemala, llevando su sabor incomparable a todos los rincones de nuestro amado país, con el firme compromiso de llevar desarrollo a miles de familias guatemaltecas y contribuir a la construcción de un mejor país, demostrando así que lo nuestro es mejor. Gracias, querido pueblo de San Jorge, por recibirnos con tanto cariño y amistad durante nuestra visita. Y mil gracias, Whataburger, por sumarse a estos grandes acontecimientos en los que con alegría y amor ponemos muy en alto el nombre de nuestra querida llamada patria, Guatemala. La autoridad de La Mera con Cariño, venimos a velar por el orden de este municipio. Acompáñenos a ver cómo hacemos nuestro trabajo. No puede estar vendiendo piratería. Las gorras sí se los permito, pero los discos sí no. ¿Como son piratas o son originales? Son originales. Vamos a ver. Entonces muestran la licencia de cada disco. No, son piratas. ¿Decomisemos eso? ¿O nos acompaña a la comisaría? Porque son de la sal que no das factura y estás vendiendo piratería, dice. ¿Usted trae la orden ahí? ¿Usted trae la orden? ¿Trae factura ahí? No sé, primo, ¿qué? ¿Pero trae factura? ¿Tenés factura? Lo que pasa es que nosotros todavía no estamos aquí. ¿Ah? Que mirá estos discos que vos vendés. ¡Señora agente! Entonces, hazme el favor y... ¿Estás grabando? ¿Vas a rendir una declaración de todo el producto? Sí, porque tu hermana dijo que te esperábamos porque eso es el dueño. Pues queremos ver si tenés factura ahorita.
Lo que pasa es que este negocio, o sea, abriendo estamos, va, y qué te digo. Antes de abrirlo tienes que hacer todo el trámite, sí, de la no, SAT igual, y todo eso. Igual, lo que te digo. Nosotros tenemos uno de abajo. Ah, igual teníamos que esperar, nosotros no podemos, qué le digo. Sí, papayito, pero ¿cómo vas a abrir un negocio y vamos a esperar y todo eso? Vos tenés que tener todo en orden, todo en orden. Y estás entregando... Ah, tu pobre hermana llorando estaba. ¿Qué hacemos? Compañeros, por favor. La vida con cariño. ¡Vamos, ganando! ¡Ya, señor! En La Mira con Cariño, nos sentimos felices, contentos, emocionados y privilegiados de poder sumar en nuestra gran familia a una empresa 100% guatemalteca, ejemplo de trabajo, esfuerzo, sacrificio y prosperidad, que con una visión positiva también cree que Guatemala se construye con amor. Hablamos de nuestros grandes amigos de Guateburger, quienes en tan poco tiempo han mostrado un importante crecimiento empresarial, posicionándose en el paladar de niños y adultos, quienes a diario se deleitan con su incomparable sabor. Y es que Guateburger en menos de un año ha logrado aperturar más de 100 restaurantes y con una proyección a corto plazo de 300 restaurantes, con lo que contribuyen al desarrollo integral de nuestro país a través de la generación de fuentes de trabajo que beneficiará a miles de familias guatemaltecas. Pero eso no es nada, ya que Guateburger quiere llegar a todos los rincones de nuestra querida Guatemala y para ello pone a su disposición las franquicias Guateburger. Así que si le interesa tener su propio restaurante, solo debe comunicarse al correo electrónico que aparece en pantalla para que le den más información de cómo adquirir una de estas franquicias. Invierta en su propio negocio y lleve también el incomparable sabor de estas exquisitas hamburguesas a todos nuestros queridos paisanos. En La Mira con Cariño y Guateburger, llevando a nuestros amados pueblos nuestro buen humor y su gran sabor, porque lo nuestro es mejor. ¡Usted tiene cuidado! Ay, perdón, ustedes, que no me di cuenta que venía ahí. Y nos venimos a hacer esta simpática broma y a compartir el buen humor que nos caracteriza. Con permiso, miren las reacciones. Perdón, ustedes, que usted no me... Yo no lo había visto. De querido amigo televidente, si usted está interesado en adquirir una de las franquicias de Guateburger, comuníquese a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. En La Mira con Cariño, nos sentimos felices de tener a Guateburger en nuestra gran familia.
En La Mira con Cariño, nuevamente visitamos las instalaciones de la Fundación Esperanza de Vida, pero esta vez lo hicimos sumando más corazones en este camino de construir una Guatemala diferente. Pues la familia de la empresa Guateburger dijo presente en esta visita, compartiendo junto a nosotros el mismo sentimiento de amor hacia nuestro prójimo, y con quienes realizamos un interesante recorrido en el que conocimos de cerca los distintos proyectos con los que esta organización beneficia a miles de familias necesitadas, entre ellas las clínicas médicas especializadas para la rehabilitación y terapia de niños con discapacidad, un acogedor hogar para abuelitos donde compartimos las muestras más sinceras de cariño y felicidad en una inolvidable experiencia que sin duda llenó de amor nuestros corazones. El orfanato La Villa de los Niños es un hermoso y gigantesco complejo habitacional en el que se brinda educación, salud, diversión, espiritualidad, amor y un verdadero hogar para todos aquellos niños que por distintas situaciones de la vida perdieron a sus familias. Y finalmente conocimos el gigantesco Hospital San Lucas, en el que tuvimos la bendición de compartir junto a varios niños quienes ya se encuentran en proceso de recuperación, luego de haber sido rescatados de la pobreza y desnutrición extrema en la que vivían, a través de las impactantes misiones de rescates llevadas a cabo en las regiones más lejanas de Chiquimula y en las que constantemente hemos sido partícipes junto a esta fundación, que desde hace más de 25 años ha llevado ayuda y bendición a miles de familias guatemaltecas. Gracias familia Guateburger por sumarse a esta gran labor humanitaria de la Fundación Esperanza de Vida, en la que juntos nos comprometemos a construir con amor nuestro querido país, llevando una esperanza de vida para todos nuestros amados hermanos guatemaltecos más necesitados. ¿Y usted qué cree que estoy haciendo con esa cajita en mis manos? ¿Quiere quitarse la duda? Acompáñeme a ver lo que dice. Patojo, vení. Ayúdame vos, es que tengo un pajarito ahí. Que no se te va a soltar, porfa. Ahorita vengo, solo voy a traer la jaula. Ahorita vengo. Señor, disculpe, no me ayuda. Es que fíjese que tengo aquí mi pajarito, se me va a escapar. Solo voy a traer mi jaula, ahí la tengo, mire. Hala, pero que no se le vaya a escapar, porfa, que es de los caros. Ahorita vengo, solo aquí la tengo, voy. Que fíjate que si no se me va a escapar, hombre, agárrame aquí. Pero agárrame aquí, mira, aquí fuerte. Okay. Que no se te va a ir vos, que es de los carros. Solo voy a traer la cola. Lo duro, que si no se me va a escapar otra vez. Ahorita solo voy a traer la jaula aquí, mire. Muchísimas gracias, queridos amigos televidentes, por habernos acompañado en una nueva edición de En la Mira con Cariño, hoy presentado desde una de las tiendas de nuestros grandes amigos de Guateburger, a quienes queremos agradecer y felicitar por ese excelente trabajo que están realizando en beneficio de nuestra querida gente guatemalteca más necesitada, porque junto a En la Mira con Cariño y la Fundación Esperanza de Vida seguiremos llevando a cabo proyectos de amor que serán de beneficio para muchísimas familias del corredor seco de nuestro país, especialmente a las familias
playas que se encuentran en las montañas más altas de Olopa y Camotán, en Chiquimula. Así es que muchísimas gracias, Whataburger, por ese importante aporte positivo que ustedes le ponen en beneficio de nuestra querida gente guatemalteca. Javier, ya nos vamos. Ya nos vamos, Diego, pero queremos agradecerle a usted, amigo televidente, por haber estado con nosotros en una edición de su programa En la Mira con Cariño. Recuerde que ahora estamos a las 6 de la tarde, así que agarre a toda su familia, a sus amigos, amigas, a su novio y a su novia, y a las 6 menos 10 los queremos ahí sentados para estar viendo el merititito sabor del buen humor chapín que se llama En la Mira con Cariño. Recuerde que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando y recorriendo este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta. Y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Atención a toda la población guatemalteca. Se le informa que a partir de este domingo, todas las familias deberán estar en sus hogares a las 6 de la tarde, listos, prestos y dispuestos para disfrutar de En la Mira con Cariño en su nuevo horario. ¡Así es! En la Mira con Cariño, a partir de este domingo, en su nuevo horario de 6 de la tarde, por Televisión 7, el canal de Guatemala.